mucho, casi no. Mucho trote. No llego, hermano. Bueno, Hernando, de inicio quisiera yo saber, queríamos saber dónde naciste. Sabemos que eres tolimense. ¿Cómo es esa relación tuya con el Tolima y cuáles fueron tus inicios prácticamente en esa tierra tan hermosa? Bueno, yo llegué a la luz entre el Carol y el río, o sea, a la orilla del río Magdalena, en un pueblo muy importante en la época colonial que se llama Ambalema. Y como todos los pueblos de Colombia, o la mayor parte de pueblos, por las transformaciones, pues ha quedado un poco en el olvido y ha perdido su importancia, pero fue, digamos, cabecera municipal en la época y quizás por esa razón llegaron allá mis parientes anteriores, ¿no? Ambalema, Tolima, hijo adoptivo de Ibagué, el maestro Hernando Carrizosa ha realizado una obra que fluctúa entre las representaciones de las problemáticas sociales y las expresiones de los conflictos íntimos existenciales. Así, por ejemplo, en su primera exposición en los años 70, titulada Lumpen a un solo color, aborda el tema de los excluidos y marginados por la ciudad deshumanizante y masificada, donde se vive en un exilio exterior e interior constante, en medio de una máquina social de aislamiento. Años más tarde, las apariciones y desapariciones de una cotidianidad urbana serán representadas en su serie Asfaltario de 1998, en la cual es el asfalto el símbolo del aniquilamiento de transeúntes anónimos, desaparecidos por el ruido, la violencia, la aceleración y los medios día a diario. Luego, pues, me trasladé a Ibagué, muy niño, pues, muy temprano. Hice parte de la primaria en Ibagué, parte de primaria en Bogotá. Luego regresé nuevamente a Ibagué, hice gran parte del bachillerato. Volví a Bogotá a terminar sexto por razones de contestatarismo temprano, ¿no? Y luego, de por ahí, un poco de experiencias en asuntos que no tienen ninguna importancia, poquito de economía, entré a estudiar Bellas Artes en la Universidad Nacional. Sí. Y ahí terminé. Y pues ese es básicamente, digamos, lo tradicional del proceso educativo. Sí. En Ibagué, ¿hubo alguna motivación para comenzar el proceso artístico? Sí, realmente estudié como en cuatro colegios en Ibagué, cada año lo hacía en uno, ¿no? Y pues uno desde siempre siente como esa facilidad expresiva a través de un material o de lo que llaman talento inicial, ¿no? Sí. Que es como que uno se siente bien dibujando, pintando cosas, pero no es nada claro, sino que se va acentuando en el proceso. Entonces sí se fue manifestando desde temprano esa habilidad, cierta habilidad para la representación y ya la preocupación por ideas sobre las cosas. Entonces se va procesando poco a poco, pero realmente solo en cuarto bachillerato, no en quinto, iba a perder el año. Como había duda de si pasaba, entonces sentía como cierta preocupación, sobre todo en la casa. Entonces, si pierdo el año, me entro a la Escuela de Bellas Artes, porque yo ya sentía que tenía algo. Pero era más bien como una condición casual, ¿no? Por las circunstancias. Terminé bachillerato como reto, dijo, no, yo voy a terminar, ¿no? Pero ya ahí sí empezó a tener más fuerza esa necesidad de expresarse uno a través de lo que
Inicialmente se notaba como más fácil, digamos, más responderle a la vida con lo que uno puede hacer mejor, ¿no? Y ya tomé la decisión, me hice la pregunta, yo qué quiero ser, gerente del Banco de la República o artista, y terminé pues de artista. Ahí al llegar a la Universidad Nacional, una época bastante conflictiva, ¿qué maestros a tuviste? A mí me tocó la época difícil en todo concepto, ¿no? Porque socialmente pues había mucho, el movimiento todo es muy conocido, pues el 70, que llamamos, ¿no? Los 70, que fue muy de protestas, de cuestionamientos, y además no solo acá, sino en el mundo en general, ¿no? Desde el 68. Bueno, allí vivimos mucho eso, muy intenso, ya la preocupación y las preguntas si el arte tiene que ser político o no, o qué connotaciones, o tiene una función o no, toda esa problemática que empieza a plantearse ahí, que tampoco es muy claro en esa edad, pues, pero uno sí empieza a participar o a entrar en esas discusiones. Y pues un momento muy favorable en lo personal, digamos, en las vivencias, ¿no? Porque en cuanto a las técnicas, al proceso mismo académico, digamos, acostumbrado, que es el manejo, el dominio, y mucha gente queja que habría que aprender las cosas, pero aprender las cosas no es solo aprender el manejo de los elementos, sino aprender qué son las cosas. Entonces, estuvo, para mí, digamos, estuvo muy equilibrado el cuestionamiento, tanto social como personal, con no demasiado énfasis en la tecnología, en el proceso de los materiales. Y además se experimentaba muchísimo, porque en una época en el mundo, ¿no?, de experimentación, todo el siglo XX, claro, prácticamente. Y bastante influencia de las vanguardias, por supuesto, que sí, comienzan a llegar aquí a Colombia desde los 50, 60, 70. Y ahí hay unos maestros muy fundamentales para ti. Sí, y pues también estuvo, digamos, algunos, Carlos Granada, Augusto Rendón, Santiago Cárdenas, Humberto Giangrandi, bueno, y otros, ¿no? Entre esos, pues, había mucho más, pero que fueron personas fundamentales y esenciales para la formación, ¿no? Toda una generación bastante importante en Colombia, desde el punto de vista. Y además muy cuestionadora, ¿no? Ajá. Que algunas personas, pues, se discute mucho, pero yo creo que eso es fundamental, y para mí sí fue muy importante ese, esa vivencia. Fuera de los estudios que realizaste en la Universidad Nacional, ¿hiciste otros estudios? ¿Generaste alguna otra posibilidad? Digamos, ¿algunos viajes? Bueno, yo siempre vivo estudiando, yo siempre comento que mi taller es permanente 24 horas, ¿no? Entonces siempre estoy tratando, porque es tanto lo que hay que aprender y es tanto, tan grande el fenómeno del arte, que eso escasamente uno alcanza a abarcar muy poquito, ¿no? Entonces uno siempre está desaprendiendo, o sea, es un proceso de educación permanente. Sí, claro. Pero así, digamos, de ir a otras academias por fuera, no, porque el principio que yo comencé como a manejar no incluía más. Para mí siempre ha sido la práctica lo que define. Y en el arte es muy difícil encontrar, digamos, escuelas muy específicas en campos determinados que le interesen a uno. Digamos, la pintura es un soporte, un medio material para realizarlo. El resto es solo experiencia. Y sus conceptos, pues su posición frente a la vida, al mundo, a las cosas, a la sociedad, todo eso. Entonces ahí es donde realmente está el proceso de formación o de deformación. En su serie Cañeros, situada en el Valle del Cauca, el maestro Carrizosa registra no solo las condiciones dramáticas de los trabajadores en los ingenios azucareros, sino una poética figurativa del dinamismo, del esfuerzo y el movimiento del cuerpo, cifrando tanto la situación colectiva como la lucha individual, simbolizada en aquel encuentro dialógico entre el hombre y la naturaleza, el cañero y el cultivo ajeno. De allí que en su obra, la gestualidad y lo histrónico corporal adquieran gran importancia en sus reflexiones sobre lo cotidiano. El cuerpo se piensa y se muestra aquí en sus condicionamientos políticos, educativos, éticos, estéticos, poéticos, eróticos. La creación de esta dinámica ha marcado desde siempre sus aventuras y sus búsquedas. Hablando un poco, Hernando, de esa formación que recibiste en la Universidad Nacional, entre
entre estética y política. Creo que eso influenció mucho en tu trabajo. En las primeras de cambio, en tus primeras exposiciones, precisamente se nota mucho esa influencia y sobre todo la relación que tiene el artista con la sociedad. Nos acordamos aquí de una exposición tuya sobre el lumpen, ¿cómo se llamaba? El lumpen a un solo color. El lumpen a un solo color. Posteriormente una excelente serie sobre los cañeros que te desplazaste al Valle del Cauca precisamente a hacer este trabajo. ¿Por qué no nos comentas un poco sobre esta relación del artista, tu obra y todo este proceso de los excluidos, los marginados, los explotados, ¿no? Sí, siempre, digamos, desde muy pronto, yo sí sentí como esa, no sentí, digamos, percibí un poco el compromiso que tiene el arte porque la producción o el desarrollo de unas habilidades para sí mismo, pues no. El arte es individual necesariamente, cualquier expresión artística, la poesía, todo es un acto muy individual, no individualista ni egoísta, y siempre está en relación con los demás. Eso sí, siempre he sentido, he creído en eso, y lo afirmo y lo sigo practicando, digamos, en una medida u otra. Entonces, ahí eso es un apoyo fundamental porque la temática que empieza uno a preocuparse por desarrollar, encaja en eso. Si uno tiene otra visión del arte, pues escoge otro tipo de temática y si no le interesa mucho la comunicación o no cree mucho en la relación de los seres humanos y la importancia de eso, pues nos puede cambiar totalmente la percepción. Yo siempre he creído que es el ser humano el que importa, y el ser humano en su vida cotidiana, en su diario transcurrir, en lo normal, no en esos aspectos especiales únicos en un momento determinado, ni siquiera la inspiración, la considero que es un instante de sublimación. No, es el resultado de aún más. En las cosas más pequeñas y más comunes es donde me gusta ver qué es lo que sucede. Entonces eso me lleva a escoger ese tema. En ese caso, pues me llamó mucho la atención en el momento todo ese desamparo, toda esa locura, toda esa alucinación de algunos seres marginados por su fuerza presencial. Y bueno, y siempre me ha gustado la ciudad, siempre un tipo de afuera, de la calle, de andar por ahí. Como digo yo soy es un cazador por ahí de imágenes, ¿no? Eso es lo que hago y trato de traducirlas en un soporte determinado y con un trazo, y etcétera, los materiales que utiliza. Y es curiosamente eso me llevó a otro aspecto, que como la marginación, lo cotidiano, lo sencillo o elemental, digamos, debería tratarse también en un soporte así. Entonces encontré un papel especial por allá de envolver máquinas, pero muy fuerte y doble. E hice ahí la representación por asociación metafórica entre la imagen y el soporte. Y resultó muy interesante, pues, porque encajaba. Y de ahí en adelante, pues, seguí. Bueno, ese aspecto cotidiano siempre lo he seguido desarrollando. Todavía en la otra serie, pues, también sigue. Luego también, pues, casualmente, por estar interesado en ciertas cosas, con un grupo de amigos se nos ocurrió ir a los lugares de trabajo, ¿no? Y por alguna casualidad, no fue algo así tampoco muy premeditado, llegamos fue a ir al Valle del Cauca porque los cortadores de caña pues son como imagen, una maravilla. Fuimos a vivenciar allá un tiempo a un ingenio. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Como 8 días en un ingenio con otros dos amigos pintores. Cada uno desarrolló su asunto. ¿Qué te interesaba? Y siempre lo que a mí me ha interesado es la vitalidad. Siempre trato de traducir en el trazo es la vivencia, el acto, el movimiento, la acción. Sí. O sea, lo vital, digamos, ¿no? De pronto ha logrado uno parte de bastante movimiento, ¿no? Y precisamente el ejercicio allá y el calor y la luz y todo eso, pues me llevó a hacer ese tipo de trabajo que pues ha sido interesante y ha agradado a mamá. Eso es lo que llama la atención en tu obra, es decir, esa relación, como tú dices, en la cotidianidad, lo más común, y cómo eso ordinario se vuelve extraordinario desde el punto de vista de tu estética.
me llama la atención que hay como una fusión entre la naturaleza, en el caso de los cañeros, y también la misma vivencia con la tierra, y el asfalto. Sí. Es decir, entre la ciudad y lo urbano, el proceso urbano propiamente. Había, o teníamos, o acostumbrábamos más bien, como, bueno, en todo, ¿no? Las religiones y todo eso nos llevaba a separar las cosas, sí, a aislarlas, y creemos que cada cosa es aparte. Exacto. Y no, la vida, la naturaleza, el cosmos es una unidad total. Entonces, y yo antes también tenía como esa idea de que, pues, el campo es una cosa y la ciudad otra. No. Todos son cosas que están alrededor nuestras, son espacios, objetos, situaciones, circunstancias que tienen unas características, ¿no? Pero la apreciación desde el punto de vista estético, desde la pintura o desde el intento de traducción y de expresar esas cosas, son lo mismo. Es lo mismo coger una... Y en otros trabajos lo he hecho así. Pronto más adelante comentamos a propósito de que... específicamente de una obra que parte de una piedrita. Ajá. Entonces, caí en cuenta, no, el hombre urbano es exactamente como ser humano, igual a un campesino, a un obrero, a cualquiera, man. Esté en las orillas del río, esté en una montaña, esté en medio de una calle de edificios, de bloques, de automóviles, de toda esa cosa, o de tecnología, su relación con el mundo es la misma. Una obra es algo que realiza uno ahí. ¿Cómo lo realiza? Es la diferencia. Pero en sí la vivencia es para mí, al menos, no es mi opinión, es total. Hablando de las técnicas, ¿qué técnicas utilizaste ahí en esa serie de que estamos hablando? Desde que estaba en la escuela toca aprender de todo, ¿no? Pero encontré un material muy bueno, muy económico. Siempre nosotros en la escuela teníamos que recurrir a lo que podíamos, y la tendencia mía a hacer ciertos tamaños que al comienzo se pretendía que era por importancia. No, es que siempre he tratado de representar la imagen al tamaño natural, o sea, uh-huh, que establezca como una relación con la obra, con uno. Entonces, por eso siempre la tendencia es que tenga casi la altura nuestra, ¿no? O más o menos ahí en... Ese tamaño siempre ha sido la intención por ahí. Entonces, siempre, eso me llevaba a tener que usar material, mucho más material que hacer un trabajo en pequeño formato. Y el óleo por los costos y todo. Y apareció algo mágico que se llama acrílico, para mí, ¿no? Claro. Y por mi gesto, por mi naturaleza de trabajar el trazo e inmediatamente sobre el camino... se presta mucho porque se seca, lo que es un problema, por un lado, a mí se me volvió, fue un beneficio, que al secarse rápidamente yo sigo trabajando encima del cuadro permanentemente de la obra y no tengo que esperar a que se seque. Y los costos y todo, entonces se ajustó mucho, digamos, a las dos cosas, a la tendencia, a la naturaleza y a los tamaños. Esta serie, sí, es muy interesante, Asfaltario. ¿Por qué no nos comentas un poco ella? Porque es que me parece muy interesante la relación que estamos hablando. O sea, el ser humano, urbano, lo urbano, y sobre todo esta ciudad que desaparece el rostro, ¿no? Esa, digamos, la palabra surgió por eso, ¿no? El interés que empecé desde hace mucho rato sobre las situaciones diarias comunes públicas, digamos, ¿no? O sea, abiertas en el espacio. Y pues lo que domina una ciudad es el asfalto, ¿no? Casi todo es cemento, asfalto, vidrio y metal, ¿no? Entonces eso empieza a ser el recurso expresivo de uno. Y la palabra pues encaja porque asfalto, asfaltario, como llamamos herbarios, todo eso es como que la suma de cosas que se suceden en el asfalto se llama asfaltario. Y empezó a sugerir una serie de opciones que... Yo digo, es que yo soy simplemente un mensajero, yo salgo y me encuentro con cosas que los otros no tienen la oportunidad de ver porque andan muy ocupados, no muy afanados. Yo tengo la tranquilidad del oficio de ponerme a mirar, y a veces aparecen cosas y las traduzco y después se las presento para decirle, mira, eso estaba ahí en la esquina, pero vos no viste. Sí, exacto. Entonces, me gusta mucho eso. Y le invento palabras, porque como no sé, objetos que no se ven, ustedes no tienen nombres, ¿no? Sí. Entonces, por lo regular le doy nombres
que resultan también muy curiosos o muy atractivos. Y a mí me gusta mucho por la sonoridad jugar con las palabras, ¿no? Casi todas las exposiciones tienen su nombre propio, algunas obras también les invento y otras ya ha llegado a ampliarse todo hasta construir una cosa que se llama Tlón, que habla de... Con suprema maestría, Carrizosa nos levanta una atmósfera de contrastes que fusiona con destreza y magia la explosión de la naturaleza con la aspereza de lo urbano, la suavidad de las superficies con la dureza de los abismos, la frialdad de las formas geométricas con el furor de los colores danzantes. Sus flores exóticas, se diría metálicas, al mirarlas se mutúan en fatalidad seductora. Del mismo modo, lo lúdico y lúcido de la serie La Jugada nos invita a entrar en contacto no solo con la dimensión social del fútbol, sino con su estética corporal, la expresión del movimiento, su ritmo poético en plenitud de creación constante. Hernando, casi todos tus trabajos hay una profunda relación con la poesía, sobre todo con lo poético. Y creo que es lo que da fuerza precisamente a tu trabajo, donde el elemento de la poesía y lo poético, que establece entre otras cosas unas relaciones profundas entre lo cotidiano, lo histórico, lo social, lo urbano, lo cosmogónico, lo ancestral, ¿no? Y que creas todo ese mundo especialmente estético, poético. Ahí está la fuerza de tu trabajo. Creo que ahí es donde se concentra un poco lo que tú quieres hacer y manifestar, representar. Sí, digamos, para mí la poesía es la sustancia de todo, ¿no? Perdida en muchos campos, pues porque la sobrevivencia nos lleva a volvernos muy obvios y muy inmediatistas, y bueno, todas esas cosas. Pero todas las cosas están cargadas de poesía, lo que pasa es que no la ve, o se le pierde, o no se preocupa por ella. Parto de ahí, ¿no? Estos son mis principios con los que empiezo a intentar elaborar algo. Entonces, para mí cualquier objeto es un potencial de presencias. En el caso, por ejemplo, específico, donde más me inclino a hacer cosas, bueno, dicen poéticas, yo pues no soy tan atrevido a decir, pero sí, digamos como dentro de ese campo. O un ejemplo de esto más bien es la serie Viva la Vida Viva, que es un canto, o son, más bien son 5 cantos al planeta Tierra a través de los elementos básicos, que son pues agua, tierra, fuego, aire y éter. Entonces, cogí cada uno de esos aspectos y algunas interpretaciones, a cada una le di un nombre, que supuestamente los nombres son en idioma tlónico, ¿no? Arcantinam, la piedra viva, es el nombre en tlón de la piedra, o sea, del elemento tierra, digamos, que es la cohesión. Orihuansiumaná, la densidad transparente, es el agua en tlón, ¿no? Oquihuanta, la espiral de fuego blanco, es el aire, son los nombres en la... Y geodesia con H, son los artificios del éter, es el dedicado al éter. Entonces, a través de eso, desarrollo una serie de imágenes como cantos que le hago a la... pues, interpretaciones mías. Y así todos los elementos los trabajo y tienen nombres y tienen como su origen tlónico y bueno, y le creo aspectos literarios, por decir... a la obra, no explicaciones de la obra, sino comentarios a propósito de los conceptos generales. Está la construcción del lenguaje precisamente como posibilidad de construir un universo poético, ¿no? Y estético, ¿no? Que es lo que me agrada muchísimo. A mí me gustan las palabras mucho, por la sonoridad. Pones mucho lo visual y el lenguaje, ya la palabra. Exacto, realmente. Invento, por ejemplo, dice entlón. Dice omblan sur blan destron andestri reseprom. Para la Rui Braten, Bratendron. Entonces, es un lenguaje tlónico, pero la propuesta es que un texto puede sugerir y de acuerdo a la manera como se pronuncie, puede cambiar el significado. Entonces, si yo digo lo mismo en Omblan Sur Blandestron Andestri Reseprom, para la Rui Braten, Bratendron, es distinto a lo que dije antes, ¿no? O sea, la gente percibe otro. Uy, esto es como...
y a veces le hago traducciones. Eso quiere decir, oh, fuerzas elementales permiten. Entonces, juego lúdicamente con el elemento para considerarlo desde ahí, tenerlo en cuenta, presentarlo, por la gratitud de las cosas, que es lo que nos corresponde como artistas, ¿no? Porque pues, los científicos hacen sus análisis desde un punto de vista, los técnicos lo mismo. El agua, pues los técnicos nos dicen es que sí, que está contaminada, que no, bueno, hacen sus estudios. Nosotros nos corresponde es hablar del significado de las cosas en la existencia, pues considero yo, son como puntos sí. de partida. Incluso, ¿no?, hablando de esas fuerzas, digámoslo así, dinámicas y que te expresan ahí en tu trabajo, te comentaba las fusiones, es decir, donde se evapora de pronto o se liquida de una u otra forma esas dicotomías occidentales que tanto nos ha marcado durante mucho tiempo, casi toda la civilización occidental. Te veo que lo dinámico y lo estático se fusionan en lo tuyo, lo metálico y de una u otra forma la naturaleza, ¿no?, lo frío y el calor, naturaleza y lo urbano, ¿no?, que se fusionan, no es que esté una al lado de otra, sino que están fusionadas. Desde esa perspectiva es tu propuesta, ¿no? Sí, no somos compartimentos, ni parcelas. La percepción del mundo, empezando, nosotros vemos, oímos, sentimos, palpamos, todo a la vez. Hacemos énfasis a eso, pero todo está presente, ¿no? A veces me preguntan que para qué sirve el arte un proceso de paz. Digo, no, es que no solo un proceso de paz, es para la vida. Es que es fundamental, es en la vida de los seres humanos. Estén donde estén, en los momentos que estén, es fundamental y permanente. No es solo. Entonces, con ese concepto, sí tiene funciones. Sí se le puede decir funciones, porque también es otro término muy discutible, ¿no? De que una función es algo muy práctico por. Y hay que hacer esto para que esto. Que requiere resultados efectivos, ¿no? Y efectistas. Entonces ahí, bueno, ahí sería más largo, digamos, otro aspecto. Al ubicar la poesía como piedra fundacional, cimiento que levanta toda esta cosmología icónica, Carrizosa asume el arte como un proceso de exploración vital y esencial que sintetiza lo ancestral y lo cósmico, la naturaleza y la historia con sus desgarramientos, lo cotidiano y lo urbano, todo en busca de otras orillas, guiados por la imaginación, el poema, el sueño, lo maravilloso y entrando cual Alicia tras el espejo, al mundo que él ha denominado Tron, es decir, a otras realidades paralelas donde este artista mensajero nos estimula a traspasar el umbral para vivir plenamente como poetas, atreviéndonos a vivir en poesía. Hernando, hablemos un poco de Tlón. Sabemos que es una propuesta tuya, no solamente visual, sino que engloba todo un proceso poético, estético y vital. Como que si estuviera una propuesta en la cual haces una relación entre los mundos paralelos, la imaginación, las otras realidades, ¿no? El otro lado, ¿no? ¿Por qué no nos comentas un poco de qué trata esto? Bueno, es un cuento largo, como decimos, pero entonces más bien voy a leer algunas partes y de acuerdo a eso más bien ampliamos ya. Tlón es una invención, es un punto de referencia imaginario que existe donde quiera que haya alguien, cualquiera que haga conciencia de esa realidad se convierte en un hecho tlónico o en una persona tlónica. Esto puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, es como un concepto amplio, abierto, total. Si yo soy consciente de que estoy en una dimensión especial, ahora, o a cualquier parte, a cualquier hora, eso es tlón. O sea, entra la dimensión tlónica. En sí mismo el vocablo trata de significar una de las múltiples realidades posibles y paralelas a la experiencia cotidiana, presentes y activas en los momentos, en los inmensos e indeterminados territorios de la imaginación. O sea, Tlón es una invención de la imaginación, o sea, el campo de la fantasía del arte en últimas, digamos. Sino que pues le di ese nombre para manejarlo, ¿no? ¿Y la palabra dónde surgió? Inicialmente estaba buscando una palabra, taller de experimentación, no sé qué, empecé por la T, ¿no? Pero resulta que en esa época me acordé de la palabra Tlón de Borges.
de uno de los territorios, dije, si llegó a la mente, pero la de Borges es sin H, este TH es Nahual, entonces se volvió un, pues digo es Nahual porque normalmente el Nahual usan esa H, entonces dije, es plan en homenaje de cierta manera a Borges con sus territorios imaginarios, pero que aluden a la realidad, que ese es en el fondo la cuestión, entonces dije, ese es el nombre, y quedó definitivamente, que no es exactamente la palabra, porque la otra tiene también una diéresis, pero sí es aludiendo a, como si una especie de reconocimiento y homenaje a Borges. Y es una realidad, insisto en que es una, porque hay tantas realidades clónicas como seres humanos, o sea, la realidad es propia, individual, de cada uno, es su propio mundo inventado, creado, el que queda. Entonces pueden existir millones de realidades clónicas porque es muy individual, muy particular. Eso digamos así en rasgos generales de la palabra. Y otra pregunta que a veces me hacen es que si esto por la indumentaria es que es por allá, como dices tú, esoterismo o qué. No. Algunos dicen que Tlón es una pseudociencia, ¿no? Porque como a veces hago asociaciones con números, no, esto no pretende ser una ciencia, por lo tanto eso es falso, no es pseudociencia porque no pretende ser ciencia siquiera, ¿no? Esto. Ni es una filosofía, o sea, no es unos principios establecidos que explican el mundo, no. Ni es una política, no perseguimos unos fines de votación, de poder, no. Ni es una religión. Es una celebración, o sea, es una celebración de vida, y como celebración debe tener también su ritual, pero es un ritual poético, o sea, es dentro de la dimensión fabulosa de la imaginación. Entonces por eso la indumentaria no es gratuito, no es por la figuración nomás, no, es porque corresponde a tratar de ubicarnos en un momento determinado y celebrar el momento, no es más. Fusionas música, danza, imagen y... Otra característica es que incluye las opciones con otros lenguajes, o sea, participan lenguajes manteniendo su independencia, o sea, yo trabajo con músicos, pero los músicos son creadores de la música. Yo sugiero solamente una estructura sonora que corresponda a esas imágenes y a esos conceptos, y lo mismo la danza, y lo mismo el lenguaje como hace un rato... Y la poesía como tal, o sea, el poema, leído... Se inventa uno las palabras, los ritmos, y las características, que aparte de la libertad de construir las sonoridades, es la manera de expresarlos, puede inducirnos a creer una cosa por la sola entonación. Entonces es un juego total, integral, que a veces pues podemos realizarlo, pero otras veces solo se dan dos cosas o tres, en vivo a veces. ¿Lo haces en este espacio? Por ahora Tlón funciona. Que acá, también hace parte de galería, como exposiciones. Sí, digamos, es un espacio poético donde se mantiene exposición permanente, se mantiene actos como esto, lecturas de poesía, o sea, es la palabra que me la sugirió, no la palabra, sino otra de las explicaciones que me sugirió un psicoanalista, es que es un espacio transicional, y dije, es cierto, o sea, ese espacio que existe entre uno, el individuo, y el mundo exterior, esa relación que es el arte, cuando entramos a tratar de explicarnos el mundo, siendo nosotros parte del mundo. Entonces, eso es, Tlón es un espacio poético. Ese espacio se abre, ¿cuándo? ¿En la semana? ¿Qué se días abre? Está... Jueves y viernes por las tardes, y todos los jueves y viernes hay un acto, hay una lectura de poesía, hay un concierto de música, o bueno, digo de música porque a veces el concierto visual también es un concierto, o sea, se reúnen muchas imágenes y es un concierto visual. Y la gente puede venir, venir jueves y viernes. Exacto, por las tardes, a las 6:30 comenzamos los actos. Desde la una, más o menos de la una, sí está abierto al público que quiera asistir, bueno, para mirar las exposiciones. Es una invitación entonces. Una invitación a que no solamente vean tu obra visual, sino también tu propuesta poética, existencial, vital, ¿no? Imaginativa. La idea es divulgar conceptos sobre el arte
como respuesta significativa a la vida, no es solo como un espacio para el negocio, para algo así, sino que de verdad creo y creemos con los que participamos en que es no solo importante, es necesario el arte, absolutamente. No ciertos conceptos del arte o tendencias a propósito, que también existen esto como en todo, sino la idea que nosotros creemos que el arte es un acontecimiento tan amplio, tan interesante, que se vuelve importante en la vida, y en la vida cotidiana, no en momentos nomás específicos, cuando uno va a algo, sino que ojalá fuera permanentemente, que es pues un sueño, pero bueno, esa es la intención, ¿no? Y la ilusión que mantenemos los que todavía creemos que la vida es digna y que vale la pena vivirla, a pesar de que los grises quieren volver esto estándar.